de persona. Nick. Un momentito, Nick, que le estoy escribiendo el correo al jefe, dime. Ah, que no puede hacer dos cosas al mismo tiempo, sí, cierto. ¿Qué? Lo que no, no lo escucho. Vale, le he dicho que si prefiere que abramos y luego vendamos nudos en el evento, o que no abramos y que todos los nudos los vendamos en el evento. Uh-huh. Y obviamente sale más rentable para todos, que vengan todos a buscarlo. Ajá. Pero tenemos que cobrarlo de transferencia. Te vengo lo tuyo. Sí. Hola, un segundito, que estoy haciendo lo del Noodle y hacemos eso, ¿vale? Yo me espero que la sillita, ¿vale? Sí. A ver, falta. Seguramente será por eso. ¿Que no incluía qué? Perdón, que yo estoy escuchando desde aquí como buena maruja que soy. Nada. ¿Y si hablan con ayuntamiento para ver eso? Nada más algo rápido. Un poco tarde, un poco anticipado ya. Ya, eso sí. No, porque al fin y al cabo ellos, o sea, ellos van a llevar ya los Norrels hechos. Sí. Claro, hasta acabar existencias, cuando ya no tengamos a tomar por culo. Ajá, exactamente. Por yo... eso, pero pues mínimo que ganen ese dinero, porque pues sería... pues, sí, una hora. ¿Y si pides permiso? ¿Puedes preguntar en alcaldía? Mientras hablo con el jefe por el tema de los pedidos. Oye, ponme un par de hamburguesas a mí. Vale, un segundito. Hostia, vale, pues. Vale, pues ahora te los cobro, ¿vale? Te doy dos y dos. La otra es entrar en tratos y que lo que van a. Vale, te. ¿Eh? Digo, esa sería la otra. Ah. Te doy. Te doy esto por aquí y esto por aquí. Ah, ahora te lo cobro, no te preocupes, que todavía sigo haciendo cálculos. No te preocupes. Ahora te lo pongo. Lo que teníamos que hacer era salir de servicio y cobrarlos allí. Pero entonces, ¿dónde van a estar ganando su sueldo? La cosa es que supongo que tendríamos que ahora sí. Y cobrarlo a parte de transferencia. Ajá, eso va a ser aparte de transferencia en ese caso. Pero sí. Entonces ahí tendrían que, ustedes. El que más dinero de los dos tenemos creo que es V. Así que V, si lo puedes pagar tú. No, pero. Vale. Aquí lo tienes. Ajá. No. Antes vale. No. Cobrar por transferencia y luego hacernos una factura nosotros por el valor de las transferencias. Exacto, esa es una. Pero les digo, ustedes no van a ganar dinero en ese Inter. A ver, dijo que él nos pagaría luego, pero claro, si tenemos que esperar que nos pague el bono al igual que el bono. Vale, un segundito. Exacto. Nick, una cosa, ¿me lo vas a pagar tú o...? Sí. Vale. No, por eso. Sí. Yo entiendo que lo diga así. Entiendo perfectamente que lo diga así, no te preocupes. Vale, pues te lo pongo por aquí, un segundito. ¿Qué vas a poner qué? Lo que quieras. Vale. Sí, pero antes te tendré que poner esto. Pónmelo, la maltura. Escucha, la maltura también. ¿En qué termina tu tarjeta? Perdón. 29. Vale. No, 15. ¿29? A ver, por favor. ¿A quién voy a cobrar al final? 29. Se lleva una sorpresita. Total. Es 15. ¿Cómo? Es 15. Ah. Pobre cera, le estamos haciendo un lío. Por favor, que no le ha puesto la factura. ¿A quién le he mandado una factura? Anthony. Dime. Tu factura. La madre que os parió. La madre, pero. La madre que os parió. Pero. Ay, Dios mío. Bueno, yo me quedo aquí con el pedido. Ay, Dios. Pues si no lo quieren, no lo da a nosotros, solo cobra a ellos. Es que ya le vale.
Y la ha pagado, señor. Ya le he pagado. Me cago en la madre que lo parió el puto Nick. Ahora tengo tan frente, reina. Escúchame, ¿dónde te pongo esto? Vente, vente. Págame, guarro. Guarro. ¿Qué te se escapa? Aquí. Aquí, ¿no? Ya está, dale caña. Perfecto. De hecho, sí. 23.970. Bueno, creo que tenía que preguntarle al alcalde. Vale, Leo. Que si podéis vender vuestro node en el evento. Ajá, pero estando en servicio, porque pues no van a estar ganando dinero en ese momento. Voy a vale, cualquier cosa, voy a escribirle al jefe, ¿vale? Vale, vale. Y que aunque su jefe les haya dicho que les va a pagar después, pues tienen el antecedente de que sus después son muchas semanas después. Muchas semanas después. Yo no voy a decir eso. Eso y con suerte. Porque hay veces que ni siquiera. No, pero que yo no voy a decir eso. No te preocupes, lo digo yo. ¿Lo haces? No, pero es que le estás diciendo que lo diga en una cartita de alcaldía. Y ah, no vale. Vale. Entonces te entiendo perfectamente. Por motivos Claro, sí es cierto, coño. Leo. Dime. 10 rascas, ¿verdad? Al 65. No lo he probado nunca. A la 16. Toma, 5.000 menos. Mira. Sí. Vale. Ya me estaba asegurando. Digo, te miro la tarjeta si hace falta, Andamos de chistosos hoy. Si es que no puede ser. Hala, ya está. Ya se lo he dicho, jefe. Luego que si la abuela fuma. Buenas. Necesito urgentemente una hamburguesa, me voy a desmayar. Hostia, pues voy. ¿Pero qué pasa? ¿Todo el mundo se muere aquí o qué? Voy. Me marca el reloj 1% de nutrición. Yo creo... Mira, V, me suda toda la polla que no nos... ¿Pero por qué no puedo? ¡Lo estoy intentando! Me voy a desmayar. ¡Toma una! ¡Corre, come! Jefe no trabaja. Uf, estoy cerca, te lo juro, Vale, ¿ahora cuántas quieres? Vale. ¿Ahora que podemos hablar tranquilamente sin que te mueras en el proceso? Te lo juro, tengo el ano ahora mismo, espera que me recupere un segundito. Sí. Dame 3 de cada de agua y de hamburguesa. Vale. Me cago en Dios, me ha salvado. Eso sí, corazón. No, se conoce que hoy voy salvando vidas por todos lados. Hostia puta. Pregunta o no sé. Es que no lo sé. Pregunta en jefatura. Gracias, gracias. Nada, no, para eso estamos. Vale, entonces. 3 hamburguesitas por aquí y 3 agüitas por allá. Eso es. Si no puede. Pilfito. Y cóbrame la que me ha dado capi. A ver. Sí, que nos diga si puede preguntar ahí. Y creo que no va a poder, No, así tan precipitado. Vale, ahí lo tienes. Muchas gracias. No te preocupes. A ver, déjame preguntar directamente. Bueno, voy a pensar en baño un minuto. Ya está. Uy. No pasa. La primera siempre viene así, por lo que sea. Listo. Y ahí tienes las 3. No pasa nada, gracias a mi salvador. Venga, ten buen día. ¿Quién había pedido por ahí 5 rascas? Yo. Vale. Tú. V, no preguntes en la alcaldía, se lo he preguntado directamente al jefe. Ah, bueno. Pues ya para no preguntar yo también. Ya está, no os preocupéis. Ya lo que me diga, pues lo que hacemos, ¿vale? Vale, te lo dejo por aquí. Número de tarjeta 16. Además que voy encima de rojito y tal. Sí, no, sí, cuando estamos así a lo lejinis me lo pilla todo bien. Pero claro, cuando estáis todos juntos es la putada. Ya, entiendo. A mí cuando hay mucha gente en el nudo me pasa. Claro, es como... O sea, que tienes tus accesorios amarillos es diferente, pero lo demás es naranja. Rojo. Yo no veo naranja. ¿Qué es salmón, coño? El tuyo es más color. Vale, ahí lo tienes. Vale.
Nada. Vale, me acabo de decir el jefe, espérate un momentillo. Me ha dicho el jefe que no, no podemos estar de servicio. Oye. Ah, es que bueno. ¿Por qué no? ¿Por qué? Oh, bueno, no pasa nada. A veces, hoy me lo he ganado, lo admito. Hoy totalmente. Hoy me lo he ganado. No te voy a engañar, también te voy a decir. Igual voy a preguntar. Por desaparecer desde el jueves. A lo mejor si preguntas te va a responder. Cuando uno le sugen cosas. No, voy a preguntar total. Directo a... ¿Quedéis? ¿Queda algún pedido? Pues eso, que no... Con nosotros bueno, no, ¿eh? Ya deberíamos ponernos ya... Es que... A ver, voy... Tenemos que estar transportando cosas. A ver... Sí... creo que me quedaría gente, pero no se ha presentado, así que hubiesen estudiado. Exactamente. Muchas gracias, cero. Nada, ahí sí estamos. Y entonces luego vais a estar por la... Bueno, avisaréis, supongo. Es que no... el evento habrá autobús esperando allí. Vale, es que no me ha quedado nada claro, la verdad, porque yo llevo desconectado de... Vale, sí, no, pero por si sí no dijimos dónde va a ser el lugar, pero por cualquier cosita te voy avisando. Aparte, ah. Voy yo. ¿Cómo? No. Vámonos. Hola, buenas. ¿Dónde vas? ¿Qué? ¿Hace frío? ¿Cómo que se voy yo? ¿Qué? Pide cosas. Que yo me pongo violento. Cuatro hamburguesitas. Vale. ¿Con agua o sin agüita? Sin agua. Vale. ¿Vamos, Leo? ¿Qué quién es, Lucy? Animal. Oiga, te hace frío, Vale, te lo dejo por aquí. Ahí lo tienes. Agua. Voy. Simón. Que me des un abracito, joder. Vale, ¿cuánta agüita quieres? Ni caso. ¿Cuánta agua quieres? 10. Vale. ¿Qué vendes hamburguesas? Harold. Sí. 10 doritos. También tengo doritos. ¿A cuándo? Te lo miro en un momentito, pero creo que es 210. ¿Cada uno? Ajá. También se le dice que si pones un papel, los doritos son discretos también. Sí, literalmente. Pueden ser la marca que tú quieras, pero me lo tienes que pedir para arrancar una hojita antes. No entiendo. Vale, dame la buena más. Vale. No, sí, dame 5 hamburguesas. Da igual, lo que cueste. ¿Y tu compa quiere algo? ¡Nos vemos! Pues un amor que le corresponda. Pues como todos, pero... Pues eso. Ya, yo también. Eso último está complicado. Tú ya lo tienes, pedazo de puta. Ay, drena. No sé yo, el evento es en Paleto 2008. Toma. Como no lo aproveches, te doy, ¿eh? No sé cómo aprovechar yo. Vale, aquí está. Tienes que aprovechar. Que no he desaparecido por tanto tiempo, que ha pasado en este poco tiempo, cabrones. ¿Qué ha pasado? ¿Lucy? Con mucho que han llegado los azulitos, eso, ¿cierto? ¿Qué? Que me creía que van a ser más hijos de puta, pero se les ve buena gente. Hicieron matados. Ya, por eso, para ser... Vale, te dejo esto por aquí. Me encanta como para mí está sonando todo esto a chino. Es que has dicho, llegando los azules, ¿sabes? Y digo, a ver, quiero decir. Tres, vale. Vale. Tres hamburguesitas. Hay que ratear, hay que ir a la parcela mil. Te estás dejando muy mal el tabaco. ¿El tabaco? ¿Por qué? Vale, perfecto. Aquí tienes esto. Bueno, vamos. Me gusta el gorro. Y aquí lo tienes. Ojalá que hoy vaya a ser. A ti. Tú lo vas a venir a. Vale, está chico, lo tenemos todo. Yo tengo que hablar con Sergio. Van a ver en el evento, ¿eh? Vale, parece que ya, por fin. A no ser que vengamos 5 más de golpe. Bueno, todavía no dan ni siquiera el aviso de estar abierto. At.
Traumatín los he visto llegar antes con la tanqueta, que no pueden ni volar, no sé por qué. Jeje. Vale, pues vamos a ponernos con lo nuestro, porque si no, algo me dice que esto no vamos a terminar nunca. Pues sí. Vale, cositas interesantes. Me viene muy bien que al final estés por aquí, por el simple hecho de que podremos entre... En vez de que hagan lo que acaban de hacer, ¿vale? Que es venir todos los putos negocios aquí, vamos a poder... Exactamente. Ir y gestionar todo mucho más rápido a base de las furgonetas, que ahora te enseñaré todo. Sí, digo, porque esas te vienen con llave o no, para utilizarla yo para cerrar la llave. Te soy sincero, como llevo tanto tiempo aquí solo, ni lo sé. Lo podemos comprobar ahora. Tengo yo una yoga, si hace falta. Si tienes mejor maletero, usa la tuya. A ver, tengo casi 500 kilos, unos 460 y algo. Vale, pues ahora miramos cuánto tiene esa y la que más tenga. Sí, creo que es la misma, o sea, si es una yoga de esas. Sí, la clásica furgo de transporte. La que, como la que suelen llevar los moteros. Más o menos, sí. Sí. O sea, es de la misma categoría. Sí, 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 sí. Ah, eso sí, eso sí, eso sí. Eso sí. Vale. Pues vamos a gestionar cositas por aquí primero, porque esto ya habíamos dicho. Te pongo esto por aquí. Sígueme. Voy. Vale. Te explico. A ver, como tal no tenemos horarios, ¿vale? Ya sabes, esto es como cualquier negocio. Yo tengo un horario prefijado simplemente para tenerlo. Lo normal es que no tuvieses horario porque solo estabas tú. Exactamente. El caso está que ahora que estés tú, obviamente, me abre un poco en... Yo qué sé, si quieres hacer, imagínate... Por poner un ejemplo, ¿tú qué horarios sueles manejar, más o menos, para hacerme una idea? De 15 a 6. Vale. Está bien. O sea, en el after solía trabajar 8 horas diarias. 8 días. Pues eso viene de putísima madre, la verdad. Pues te explico. Aquí el horario más útil suele ser el que prefijé al final del todo, que es el de 21:00. A las 12. Exacto. Porque es cuando más suele haber gente. Problema de esto, también tenemos pendiente un pedido con el tótem, el cual... Algún día llegará, supongo. Pero creo que despierta o algo más tarde o algo más pronto. No lo tengo muy claro. Creo que más pronto, porque el otro día fui pronto con Tony a hacerles una visita y estaba por ahí. Claro, ahí está el punto. Porque no suelo pillar a muchos de ellos. Es que suelen estar más temprano. Claro. Sí. Es que claro, yo sabiendo cómo funcionan el tema de los negocios y quiénes son los jefes, tuve que elegir entre barrer para casa o ser realista. Y cuando el 90% de los líderes, de los jefes de negocio, literalmente manejan este horario, pues es lo que... La verdad es que para ser de los nuestros es extraño que manejo un horario así. No sé. Ser de los nuestros, lo normal es que sería que estuviese a esas horas disponible, no al revés. Y ya. Pero yo qué sé. ¿Quién sabe? Vale.
A ver, vamos a gestionar esto. Te dejo esto por aquí, un segundito. La cosa es que no sé si me quitaron ya del otro. Pues sí, un dato importante.